Boa noite a todos. Em nome da Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédica, quero desejar a todos bem-vindos ao nosso primeiro módulo de educação continuada da Sociedade de Trauma Ortopédico. Nós estamos fazendo esse ano eventos mensais. O primeiro já foi em janeiro, que é um Reflexões, que a gente conta com a participação dos ex-presidentes da Sociedade de Trauma. Esse mês nós estamos fazendo da educação continuada e o mês que vem nós vamos fazer o encontro das sociedades latino-americanas de trauma ortopédico. E essas atividades vão se repetir a cada 3 meses, são 4 atividades de cada tipo no ano. Hoje nós vamos falar sobre infecção, depois da fixação de uma fratura, diagnóstico, tratamento e quando tem que retirar os implantes. Como de costume, já foi feito o ano passado, é uma aula, vai ter uma aula e depois a gente vai discutir 2 casos. Robson, se você quiser conduzir. Ótimo, Zé. Obrigado. Boa noite a todos. Um prazer tê-los aqui de novo. A gente vai dar continuidade nesses módulos de educação continuada e é um prazer enorme participar junto com vocês. Hoje a gente tem um time extremamente seleto. Hoje nós vamos ter 2 convidados da América Latina. O primeiro convidado é o Dr. Carlos Valderrama, da Colômbia. O Carlos é conhecido de todos, mas eu vou fazer uma breve apresentação. Currículo de muito respeito. O Carlos ele fez um fellowship na Universidade de Barcelona, em trauma, em Hannover, tem mestrado em epidemiologia, extremamente reconhecido na área de epidemiologia, tratamento de infecções e pelve, e é professor da Universidade de Antioquia e do grupo de infecções articulares do Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, na Colômbia. Carlos, un honor tenerlo acá con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. O outro convidado é o Jorge Barla, que é também uma pessoa amiga de todos nós, conhecido de todos os ortopedistas do Brasil, do hospital, membro do grupo de trauma do Hospital Italiano de Buenos Aires, uma pessoa extremamente ativa na O, um dos maiores cirurgiões de pelve do mundo. Né? Todos conhecem o Barla pelas suas habilidades no tratamento das fraturas da pelve, mas hoje nós vamos ver aqui também as habilidades no tratamento das infecções. Barla, também é um honor, um prazer tê-lo aqui conosco. Gracias. E do time do Brasil, não menos importante, nós vamos ter aqui também um time extremamente seleto, que é composto pelo nosso grande Koji Kojima, da USP, São Paulo. Dispensa apresentações também. Fabrício Fogagnolo, da USP Ribeirão Preto. Matheus Aze, de Salvador, né, do Hospital do Subúrbio de Salvador. Então, nós vamos começar. O Alexandre Palotino não está com a gente hoje, mas nós vamos começar essa apresentação com a aula do Carlos Valderrama, que é sobre infecções relacionadas com fraturas, e eu gostaria que vocês já fizessem as perguntas. Perdão, Zé. Quer falar alguma coisa, Zé? E eu gostaria que vocês já enviassem as perguntas, porque depois da apresentação do Valderrama, nós vamos fazer algumas interações e responder algumas perguntas. Então, são muito bem-vindas. Carlitos, por favor. Depois da apresentação do Carlos, nós vamos ter o Barla apresentando um caso clínico de pseudartrose infectada e o Koji Kojima de infecção aguda pós-fixação de fratura. Carlos, adelante. Obrigado, Robinson. Bom, boa noite, caros amigos. Agradeço a Vincenzo e Robinson por este convite. É uma honra para mim estar neste painel de discussão com os grandes mestres Palotino, Fogagnolo, Kojima e Barla, e com meu grande amigo Matheus, que me ajudou com a tradução em português desta apresentação, com grandes conselhos para balbuciar algumas palavras nesta preciosa língua. Infelizmente, terei que continuar em espanhol. Farei meu melhor para falar devagar e estarei pronto para responder qualquer pergunta que vocês possam ter, como ajuda de todos os meus amigos. Vamos em frente.
La información que les voy a presentar es producto de la experiencia del equipo de infecciones osteoarticulares del Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín, Colombia. Vamos a hablar de la infección relacionada con fracturas, el diagnóstico, su tratamiento y cuándo retener o retirar el implante. No tengo ningún conflicto de interés con respecto a esta presentación. Y los objetivos del aprendizaje serán mencionar las generalidades de la infección relacionada con fracturas, describir los fundamentos de la estrategia de diagnóstico y tratamiento que nosotros utilizamos y finalmente destacar la necesidad de la evaluación de los desenlaces y la importancia del trabajo en equipo en estos escenarios. Posiblemente todos nos hemos enfrentado a estos casos y dado que cada día se opera más, es esperable que la prevalencia de infecciones también aumente. Se dice que el riesgo de infección en fijación de fracturas está entre 1 y 3%. Y quizás esto sea cierto para las fracturas del miembro superior o en la fijación de fracturas pertrocantéricas. Sin embargo, en fracturas del radio distal, la proporción puede llegar al 5% y puede ser más alta para fracturas del pilón y platillo tibial, así como calcáneo, pelvis y acetábulo. Además, en fracturas abiertas puede llegar al 30%. Y tal vez no conozcamos datos precisos debido a que las poblaciones y los traumas son heterogéneos y difíciles de comparar. Además, existe un problema grave con las definiciones que hay en la literatura, porque en ocasiones se usa el término de celulitis para una herida quirúrgica con cambios inflamatorios locales, ignorando que podría tratarse de una infección profunda, o se utiliza el sistema de clasificación de infección del sitio operatorio del CDC, que es difícil de extrapolar al fenómeno infeccioso en cirugía ortopédica. De otra parte, los conceptos de osteitis y osteomielitis describen mecanismos distintos a los que ocurren en la infección del trauma ortopédico. Por esta razón, en 2018, este grupo de expertos propone el término infección relacionada con fractura para establecer un marco que describa de una manera general esta entidad. La infección relacionada con fracturas genera grandes costos económicos. En China, la atención de un paciente con una infección postraumática de tibia tiene un costo promedio de casi $14,000. En Bélgica, el costo promedio de atención de un paciente con una infección profunda en tibia fue de 44 mil euros, 6.5 veces más que la atención de un paciente con la misma fractura sin infección. En el Reino Unido, en infecciones después de enclavijamiento de la tibia, el costo promedio es de casi 15 mil libras esterlinas. Estos costos son los directamente derivados de la atención y desconocemos los costos indirectos que involucra todo lo que el paciente y su familia debe invertir para su recuperación. Desafortunadamente, no encontré información precisa para nuestra región. Es fundamental comprender el fenómeno fisiopatológico de la infección relacionada con implantes. Y el mecanismo más descrito es la formación de la biopelícula. Se identifican 5 fases que van desde el contacto inicial de las células planctónicas con el implante y la llamada carrera por la superficie, hasta la fase de dispersión desde la biopelícula madura, donde la eficacia de la mayoría de antibióticos es limitada, es muy limitada. ¿Por qué estas infecciones son tan difíciles de tratar? En la anterior diapositiva mencionamos algo de la formación de biopelícula, pero hay al menos 4 mecanismos más para la falla del tratamiento. La formación de comunidades de estafilococos en abscesos, los secuestros colonizados facilitados por hueso necrótico producto del trauma inicial o quirúrgico que perpetúa la infección, y los últimos 2 mecanismos más recientemente descritos, por un lado la invasión de la red canaliculolacunar del osteocito y finalmente la presencia intracelular de las bacterias en macrófagos, osteoclastos y osteoblastos. Además de estos mecanismos que favorecen la cronicidad y dificultan el tratamiento, en mi opinión lo que hace más difícil tratar la infección osteoarticular es el propio cirujano, porque se niega a hacer un diagnóstico oportuno o hace tratamientos insuficientes. Reconociendo el impacto económico de la infección en cirugía ortopédica y comprendiendo el fenómeno que describe su desarrollo, hay 3 acciones que debemos tener, que debemos emprender: prevenir, diagnosticar y tratar. Esta conferencia está enfocada en estas 2 últimas, pero no debemos olvidar que quizás lo más importante y donde debamos enfocar nuestros esfuerzos sea en la prevención. Una vez establecido el paradigma sobre el que estamos sustentados, permítanme describirles cuál es nuestra estrategia para abordar las infecciones relacionadas con fracturas. Existe un modelo del mercadeo descrito en los años 90 conocido como SOSTAC, que está conformado por 6 componentes que podría aplicarse para el planeamiento del manejo de estos pacientes. Este acrónimo está conformado por un análisis de situación, establecer objetivos, definir las estrategias y las tácticas para llegar a la acción y finalmente controlar los resultados para reevaluar y volver a comenzar para hacer las mejoras que sean pertinentes. Aterricemos este modelo en el manejo de las infecciones. Lo primero será hacer el análisis de la situación. Este análisis debe enfocarse en el reconocimiento de 4 componentes principales. Primero, el huésped con su comorbilidad sistémica y local. Segundo, el implante, su estabilidad y el tiempo de evolución de la infección.
Tercero, la fractura, dónde está ubicada, si hay o no consolidación y si la reducción es adecuada o no, y si hay defectos óseos. Por último, pero no menos importante, la microbiología con los patrones de resistencia a los antibióticos y su potencial toxicidad. Reconocer estos cuatro componentes a priori nos provee las bases determinantes de todo lo que viene de aquí en adelante. Este análisis de la situación evoluciona y se modifica de acuerdo a la etapa en la que se encuentra el paciente. En la primera etapa de diagnóstico y manejo quirúrgico inicial se tendrán en cuenta las herramientas diagnósticas de laboratorio de imágenes y el rol preponderante del desbridamiento quirúrgico y qué hacer con los implantes. En la etapa 2, en la que se ejecuta la reconstrucción, hacemos un inventario de lesiones y condiciones basales que nos permitan elegir la mejor técnica para cada caso. Y en la última etapa mediremos los desenlaces y realizaremos las reintervenciones que requiera cada paciente. Es necesario que se planee cada una de estas etapas y que ellas tengan un plan flexible que se adapte al paciente. Una vez hecho el análisis de la situación, se establecen los objetivos y los propuestos por el consenso de infecciones relacionadas con fracturas proveen el marco general del tratamiento, comenzando con el control de la infección, el manejo adecuado de las partes blandas, la consolidación de la fractura, previniendo la cronicidad con el adecuado manejo antibiótico y quirúrgico y finalmente restaurar la función que será el objetivo final de todo este proceso. Con el conocimiento detallado de la situación y habiendo establecido los objetivos del tratamiento, entramos a definir las estrategias que vamos a utilizar para resolver la situación del paciente. Y las estrategias que dominan el tratamiento de las infecciones relacionadas con fracturas son el desbridamiento, retención del implante y antibiótico supresivo o estrategia de AIR, y cuando se presentan defectos óseos, las técnicas de osteogénesis por distracción o el manejo con injertos óseos en dos tiempos, como la técnica de Masquelet, injertos óseos vascularizados, y finalmente la desprestigiada amputación. Una vez establecida la estrategia, debemos elegir las tácticas para volver realidad lo que hemos planeado. La táctica fundamental es el desbridamiento quirúrgico, con el propósito de controlar la infección y evitar la cronicidad, pasando por la elección del cubrimiento de las partes blandas, así como proveer la estabilidad necesaria para lograr la consolidación o resolver grandes defectos óseos y finalmente el manejo antibiótico local y sistémico. Todo este plan para terminar con la ejecución de las acciones y la evaluación y el control de los desenlaces de lo que hemos hecho. La acción es dependiente del operador, es difícilmente comparable y en ocasiones no es reproducible, pero requiere el reconocimiento de tres componentes, la denominada triada de la activación, el eje cerebro-corazón-mano. Y todo debe comenzar con el cerebro, con el conocimiento racional de las opciones del paciente, conectado con el corazón, humanizando la atención y finalmente conectado con una mano sensible que retroalimente al cerebro para mejorar cada día. Por último, la evaluación de los desenlaces, idealmente con escalas centradas en los pacientes, algo que todavía no es homogéneo en la literatura en esta patología en particular. Una vez he definido este modelo, cuando nos enfrentamos a un paciente con infección relacionada con fractura, lo más importante será la sospecha clínica. Esto implica la imperativa necesidad de desprendernos de la angustia que genera el diagnóstico de la infección. Y utilizando el flujograma diagnóstico propuesto por el grupo de expertos del consenso, podremos definir si el paciente tiene o no una infección. Para esto será de utilidad determinar si el paciente tiene signos confirmatorios o sugestivos, e independientemente de esto, si existe la sospecha de infección, el paciente siempre debería ir a un procedimiento quirúrgico enfocado en la disminución del inóculo y la identificación microbiológica. Si usted tiene la sospecha de infección, envíe al paciente a urgencia, solicite unos reactantes de fase aguda basales, pero tenga en mente que unos resultados normales no descartan la infección. No inicie antibióticos empíricos con el fin de no alterar la identificación microbiológica, excepto en pacientes con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que no puedan ser intervenidos inmediatamente. Si persiste con la duda, busque un colega que le ayude a tomar la mejor decisión. Una vez con el paciente en quirófano, piense que este será el desbridamiento quirúrgico definitivo y enfóquese en eliminar todo el tejido necrótico, tanto tejido blando como hueso. Nosotros preferimos desbridar primero y luego tomar las muestras. Recuerden, la identificación microbiológica es clave, así que no suministre antibióticos antes de obtener las muestras. Si las condiciones del paciente lo permiten y este está recibiendo antibiótico empírico, suspéndalos y realice la cirugía por lo menos 2 semanas después para mejorar el rendimiento de los cultivos. No tome muestras de secreciones ni fístulas, tome las muestras con instrumental independiente y cada muestra debe ir en un tubo seco, idealmente tome mínimo 5 muestras. Nosotros no usamos sonicación, esta es una técnica muy mencionada en la literatura con evidencia contradictoria.
Después de cirugía, considere el inicio de antibiótico de amplio espectro basado en su epidemiología hospitalaria, solo si el paciente tiene síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y en este momento, si el paciente tiene un implante, defina qué va a hacer con él. Existe una rivalidad en muchos hospitales, por un lado el cirujano que quiere retener el implante y por el otro el infectólogo que quiere que lo retiremos. Por supuesto, cada uno con sus argumentos. Por un lado, el cirujano pretende retener el implante para lograr la consolidación y de esta manera recuperar la función del paciente. Del otro lado, el infectólogo quiere que lo retiremos para lograr el control de la infección y disminuir el riesgo de recaída. Pero estas metas no son antagónicas y es posible que podamos llegar a algunos acuerdos. En los últimos años, se ha retomado el sistema de clasificación de Villeneuve y Roth, que describe tres tipos de infecciones dependiendo del momento del diagnóstico con respecto a la cirugía de fijación. Así hablamos de infección temprana como aquella que ocurre antes de la tercera semana, retardada la que se presenta entre 3 y 10 semanas y por último como tardía aquella infección que ocurre 10 o más semanas después de la cirugía índice. Y aunque el artículo original es un estudio descriptivo de los años 80 con solo 40 casos y dos de ellos en el grupo tardío, este estudio tiene todo el sentido en la medida que estos intervalos de tiempo se relacionan con lo que ya hemos mencionado del fenómeno fisiopatológico de la infección, comenzando con la biopelícula y llegando a la persistencia intracelular de las bacterias. Así que debemos considerar que la retención del implante no parece una opción viable en pacientes con infecciones de más de 10 semanas, y posiblemente menos en las infecciones asociadas a clavos intramedulares. Para los pacientes que presentan una infección temprana o retardada que no han consolidado, pero que están en el proceso, nuestro equipo utiliza este flujograma para determinar qué hacer con el implante. Para nosotros, a todos los pacientes con infecciones tardías o con la fractura consolidada, se les debe retirar el implante. Evaluamos tres factores. Primero, el estado de la estabilidad. Si el implante está inestable, lo retiramos. Si el implante está estable y cumpliendo su función, evaluamos el siguiente factor que se refiere a la ubicación de la fractura que está infectada. Si es una fractura periarticular con un implante estable, hacemos todo el esfuerzo por retener. Por otro lado, si la fractura está en la diáfisis, tenemos en cuenta el tercer factor, que es el tiempo de evolución de la fijación. En caso de que lleve menos de 4 semanas, intentamos retener y si lleva más de 4 semanas, retiramos. En esta revisión sistemática encontraron 6 estudios con 276 pacientes para establecer la influencia del tiempo de evolución en el éxito de DAIR. En resumen, describen que para las infecciones tempranas se puede esperar un éxito que oscila entre el 86 y el 100%, mientras que para las infecciones tardías este éxito cae al 67%, aunque hay que tener en mente que solo hubo 9 pacientes en este grupo. Y es llamativo el hallazgo que el éxito con desbridamiento y retención se mantiene relativamente alto entre 82 y 89% en el grupo de infecciones retardadas. Los autores concluyen que posiblemente la estrategia de AIR tenga buenos resultados en el grupo de infecciones tempranas, pero que los resultados son heterogéneos y por lo tanto el tiempo no debería ser la única medida para guiar el tratamiento. Una vez usted ha decidido el retiro del implante, deberá tener en cuenta estos 3 pilares para el manejo reconstructivo del paciente. Primero, proveer la estabilidad necesaria para la consolidación. Segundo, realizar un adecuado cubrimiento de las partes blandas. Tercero, el manejo adecuado del espacio muerto. Y finalmente, el manejo de defectos óseos si los hubiera. Veamos esto en un caso clínico. Este es un paciente de 25 años que tuvo una fractura cerrada, presentó una infección manejada en otro hospital. Después de varios lavados, deciden remitir por no control de la infección. Y apliquemos el modelo SOSTAC. Primero miramos la situación inicial, fijémonos en los componentes principales. Es un huésped relativamente sano, sin comorbilidades. El implante no parece flojo, pero está al revés. A esta altura ya lleva 10 semanas y con estos tornillos de compresión uno prevé que la agresión quirúrgica ha sido considerable. No parece haber progreso de la consolidación y tiene aislamiento de estafilococo meticilino resistente. Y en este momento nos encontramos en la etapa inicial de diagnóstico y tratamiento quirúrgico. Así que los objetivos para esta etapa, con este estado del hueso y tejidos blandos, será controlar la infección y manejar las partes blandas, evitar la colonicidad, así que resecamos el hueso necrótico, aplicamos un espaciador de cemento con antibiótico y se logra cierre primario de la herida. Ahora debemos definir las estrategias y tácticas para la segunda etapa de tratamiento, la reconstructiva, donde los objetivos serán la consolidación y recuperar la función. La estrategia que elegimos para este paciente fue la osteogénesis por distracción y la táctica fue un transporte óseo bifocal con un sistema circular. La acción nos tomó 11 meses con este proceso reconstructivo, pasando de este estado inicial a este resultado final desde lo radiográfico y lo clínico.
y desde lo funcional con 4 años de seguimiento, con una marcha adecuada, con control de la infección y el adecuado reintegro laboral del paciente. No siempre será posible tener éxito al primer intento, así que hay que pensar qué hacer si el paciente presenta una recaída. En este sentido, lo primero será evaluar en dónde y en qué he fallado. Apreciados colegas, la respuesta está en nosotros. Debemos ser humildes y evaluar y reconocer lo que podemos hacer diferente para poder volver a empezar de una manera más inteligente, identificando cuál de los objetivos no ha sido posible de alcanzar y cuál ha sido la posible razón. La mayoría de las veces fallamos en el desbridamiento y la identificación microbiológica. En otras ocasiones será en la elección de la táctica para proveer la estabilidad para la consolidación y en algunos casos será en la elección del paciente para un procedimiento reconstructivo determinado. Tengan en mente, por favor, de no fallar en todos los componentes a la vez. Si ya he definido dónde y en qué fallé, ahora definiré qué debo hacer, pero es aquí que debo preguntarme si yo soy el cirujano que este paciente necesita y si cuento con los recursos humanos y técnicos para resolver esta situación. Y a grandes rasgos, ante una recaída o una falla terapéutica, nos quedan 3 caminos. El primero será volver a comenzar. Este paciente tuvo una fractura abierta, ingresa a nuestro hospital 4 meses después con una infección tardía y exposición ósea y del material, y en esa época estábamos entusiasmados con Masquelet, así que hicimos esto, pero 6 semanas después el paciente reingresa con recaída infecciosa, volvemos a comenzar con el confiable y clásico transporte óseo, 9 meses después retiramos el fijador, hacemos fijación con una nueva placa, tenemos problemas técnicos con el sitio de llegada y además el paciente presenta una recaída infecciosa en el regenerado óseo, hacemos el manejo y pasamos a una fijación con clavo intramedular, el paciente va bien durante 5 años y en 2020 regresa con una recaída, retiramos el clavo, fresamos el canal, usamos un espaciador de cemento con antibiótico y este es el resultado después de realizar ese espaciador con una función razonable, pero posiblemente esperando la próxima recaída. El otro camino será no hacer mucho. Así que, como este paciente que tuvo una fractura abierta 3B de la tibia, mis colegas lo manejaron con un clavo, hasta aquí sin infección. 18 meses después regresa con cambios inflamatorios locales. Retiramos el implante, fresamos el canal medular, se aisló un enterobacter sensible, pero en las imágenes nos llamaba la atención una aparente no unión. Hicimos una tomografía confirmando el diagnóstico, pero decidimos no hacer más intervenciones. Con este estado de los tejidos blandos y funcional, aplicamos un brace de Sarmiento con progresión de la carga y este estado radiográfico 3 meses después. Por último, nos queda el camino de la desprestigiada amputación, que siempre es vista como un fracaso, pero que desde nuestra perspectiva debe ser valorado como una opción reconstructiva adicional. Este caso es un paciente con un antecedente de infección relacionada con fracturas después de una herida por arma de fuego 30 años antes, se realiza desbridamiento, manejo del espacio muerto con antibiótico local, presenta varias recaídas y una fractura patológica, decidimos finalmente realizar una amputación por encima de la rodilla, resolviendo su sufrimiento y dando paso a una nueva vida. 3 caminos para transitar, siempre acompañando y tomando decisiones en conjunto con el paciente. Estos 3 últimos casos resumen el abordaje diagnóstico y terapéutico que realiza nuestro equipo. Y será necesario definir fracaso y éxito. Nosotros creemos que se debería considerar una falla si el paciente tiene fístulas activas, cubrimientos inestables, no unión, infección crónica o alguna de las 4Ds del paciente reconstruido, desempleado, divorciado, drogadicto y deprimido. De otra parte, consideraremos como exitoso aquel paciente que no tenga infección, sus tejidos blandos estén cicatrizados, la fractura haya consolidado, no tenga recaída infecciosa y tenga un reintegro social y laboral similar al nivel previo a la patología que estamos manejando. Pero determinar el resultado de estos pacientes es complicado, dada la multidimensionalidad de la patología. Sin embargo, debemos tratar de aplicar escalas centradas en los pacientes para evaluar nuestros resultados, como estas 2 escalas que están en proceso de validación y que posiblemente podamos utilizar en los próximos años, tratando de homogeneizar la evaluación de los desenlaces. Hay poco sobre desenlaces funcionales y de calidad de vida en infecciones relacionadas con fractura. Esta revisión sistemática incluye 93 estudios, presenta un porcentaje de consolidación de 93%, la proporción de amputación es baja y una proporción de recaída del 9%.
En cuanto a calidad de vida, los resultados son menos favorables. El grupo de Oxford evaluó calidad de vida con ECU5D en pacientes con infecciones relacionadas a fracturas comparando los grupos definidos por la clasificación BAC, el grupo de infección compleja, es decir, pacientes con defectos óseos y de cubrimiento con necesidad de colgajos, infecciones por gérmenes con patrón de resistencia y con comorbilidades, tienen un peor resultado en la escala de ECU5D y solamente el 27.3% dijeron haber recuperado su estado completo de salud, comparado con el 70% de los que tuvieron una infección no complicada. Finalmente, este estudio alemán de este año confirma el deterioro en la calidad de vida en las escalas SF-36 y ECU5D. Finalmente, este artículo describe tres niveles de obstáculos para jugar el rol que nos corresponde como líderes del proceso de prevención y manejo de las infecciones quirúrgicas. Y el primero está a nivel individual. No podemos ayudarle al paciente si no estamos dispuestos a usar el conocimiento y la razón más que el corazón al enfrentarnos a estas complicaciones. Luego está un nivel interpersonal, es complejo establecer comunicación efectiva con colegas de la misma especialidad y de otras especialidades. Y finalmente el nivel institucional, donde en ocasiones encontramos barreras, pero que con diálogo y evidencia suelen ser fáciles de sortear. Colegas, por todo lo anterior, la construcción de equipos de trabajo en instituciones sólidas y enfocadas en los pacientes será lo que permitirá mejorar los desenlaces en este complejo escenario. Muchas gracias. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Fenomenal. Muy buena charla, muy didáctica. Le felicito por esto. Gracias. Me gustaría preguntar a mis amigos si tienen alguna pregunta, alguna cosa que estarían de... alguna pregunta ahí, si el pessoal de la directoría quiser preguntar. Alguna... tenga vontade. Mateus, por favor. Mateus. Gracias, Carlos, por felicitarnos, por brindarnos con esta charla muy buena. Me gustaría preguntarle, ¿cuándo se debe recolectar muestras, en su opinión? ¿Antes del desbridamiento y el lavado o después? Bueno, esto no tiene todavía una respuesta en la literatura. Nosotros tenemos un algoritmo para esto. En los pacientes que no tengan heridas abiertas ni fístulas, tomamos las muestras inmediatamente después de llegar al hueso y al implante. Si el paciente tiene fístulas o una herida abierta o dehiscente, primero hacemos el desbridamiento y luego tomamos las muestras. Tomamos 5 muestras, tomamos muestras de hueso y del tejido alrededor del implante. Perfecto. Carlos, una duda. No para el tratamiento de la infección, pero para disminuir el riesgo de la infección, ¿tú tienes experiencia con los implantes cubiertos con antibiótico, con los clavos, con las placas, pero no los customizados por nosotros, los hechos por la industria? ¿Tiene alguna experiencia, alguna cosa? Porque yo sé que en Argentina lo tienes, ¿no, Barla? También. Carlos, después Barla. Yo no tengo experiencia con implantes recubiertos para prevención. Barla. No, en Argentina llega este año recién el primer implante, que es el clavo endomedular cubierto con antibióticos, con gentamicina, pero hasta este momento nosotros no teníamos. Sí tenemos experiencia, por supuesto, pero haciéndolos custom made, haciéndolos en casa, pero no los que son comercialmente preparados. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Quería saber si tiene conocimiento, experiencia a respecto de productos que se pasan en la placa, como si fuese una tinta para reducir el riesgo de infección en una fixación post-falla de fixación, de infección. Perdón, ¿qué sustancias? He leído algunos artículos recientes donde usan unos spray con un colágeno y algunos de... algunas sustancias que teóricas como antisépticos, pero yo no tengo ninguna experiencia usándolo. Lo que he leído son unos reportes de caso y algunas cosas in vitro, pero no tengo experiencia con el uso de esto. Gracias. Barla, ¿algún aporte? Barla. No, hay miles de preguntas que a uno le surgen cuando habla de infecciones. Probablemente algunas de ellas las empecemos a discutir cuando veamos los casos.
Pero una de las cosas que mencionaste de alguna manera, pero que a mí no me termina de terminar de entender demasiado, es obviamente el desbridamiento es un arma fundamental en el tratamiento de una infección. Uno tiene que retirar todo el tejido que esté desvitalizado, tanto óseo como de partes blandas, y escuché tu presentación, perfecto. El punto es que muchas veces uno hace eso y está dejando tejido vital y por alguna razón puede ser un desbridamiento inadecuado, un tratamiento antibiótico inadecuado, una fijación inadecuada, el paciente inadecuado, hay múltiples factores. Pero aún dejando, siendo muy agresivo, dejando hueso sangrante, uno vuelve a tener una reactivación de la infección. ¿Vos tenés algún estudio que te permita definir aún el hueso vital si debe ser o no resecado, o algún protocolo que ayude a definir cuánto hay que resecar? Jorge, desde mi conocimiento esto no tiene respuesta aún. El año pasado se publicó por un grupo alemán un estudio con fluoresceína para evaluar el sangrado óseo de manera intraoperatoria y determinar, pero es una serie de casos muy, muy pequeña. El uso de imágenes prequirúrgicas, como por ejemplo la resonancia o el PET específicamente, tienden a sobredimensionar el compromiso inflamatorio y por lo tanto podrían llevar a resecciones innecesarias. Así que desde mi perspectiva, el desbridamiento óseo específicamente debe ser guiado por el signo de paprika. Ya hemos visto que en los últimos estudios la presencia del estafilococo específicamente de manera intracelular hace que uno deba pensar que la infección ósea es incurable y que el riesgo de recaída siempre está latente en estos pacientes. Perfecto. Carlos, hay una pregunta de Silvio, de Brasil. Silvio, preguntando si cuál es tu experiencia con el uso del vidrio bioactivo. Sí. Mire, esta pregunta esperaba que no me la hicieran tan rápido. Mi grupo no usa ningún tipo de sustituto óseo. Creemos que la evidencia que hay con respecto a estos dispositivos tiene una alta influencia de la industria. No usamos vidrio. La evidencia que hay es muy limitada. Pues desde nuestra perspectiva tampoco usamos sulfato de calcio, excepto en casos muy seleccionados hemos hecho esto, pero no usamos sustitutos de ningún tipo, ni vidrio ni sulfato de calcio. Perfecto. Cody, ¿você gostaria de aportar alguma coisa com relação ao biovidro? Se vocês têm alguma, qual é a experiência lá da USP, se vocês usam em alguma situação, defeito cavitar, alguma situação no tratamento das infecções? O profilático a gente não usa, mas o que a gente usa é um tratamento estagiado. Então, especialmente quando sobra cavitação. Então, a gente tem um caso, por exemplo, pode ser pós-traumático, mas a maioria dos que a gente usou eram osteomielites crônicas, não obrigatoriamente pós-traumáticas. A gente começa fazendo a limpeza, a gente coloca cimento com antibiótico, 6 a 8 semanas de antibiótico, controlou a infecção. Se sobra um defeito cavitário, a gente retira o cimento e coloca o biovidro. E a gente tem, até publicou agora recente, né, uma série de 10 casos de defeitos grandes, porque o pessoal publica defeitinho, tamanho de um feijão, né? O nosso eram defeitos grandes e a gente acompanha por 2 anos e sem recidiva. Então a gente só usa dessa maneira. Legal, obrigado, Cody. Barla, por favor, compartilhe tua pantalla. Perfecto. Perfecto. Buenas noches. Muchas gracias por el convite. Robinson, Vincenzo, que no está con nosotros hoy. Yo voy a hablar también español. Mi portugués es muy malo. Disculpa por no hablar su lengua.
La presentación o el caso a discutir está en relación con una fractura no consolidada e infectada. Lamentablemente, tenemos muchos de estos casos, digamos, casos propios que uno no quiere tener y somos de alguna manera un centro de derivación de alguna de estas complicaciones. Y cuando inicialmente me contactó Vincenzo para esta sesión, es difícil terminar de elegir qué caso, porque cada caso es una cosa diferente y cada caso tiene una lección distinta. Uno aprende de cada uno y esta multivariabilidad que representa el paciente y la infección hace que sea difícil comparar uno con el otro. Pero vamos a empezar directamente. Esto es un paciente de 56 años, es un trabajador cuentapropista en la construcción. Tuvo un traumatismo por una caída de altura, como una fractura del pilón tibial. Esto es 3 años antes de ser derivado a nuestro centro. Inicialmente fue una lesión cerrada, fue tratada mediante una reducción de osteosíntesis que se complicó con un proceso infeccioso y que tuvo un sinnúmero de cirugías posteriores hasta llegar a nuestras manos. En la actualidad el paciente tiene estas imágenes de su tibia distal, tiene las heridas cerradas, pero tiene, por supuesto, historia de un proceso infeccioso. No sé cómo quieren manejarse con respecto a esto, si hago pregunta directa de cuál sería el protocolo de cada uno. Como quiera, Barla. Puede dirigir preguntas, como quiera. Miro por mi... Entonces te pregunto por ti, Robinson, porque te tengo en la línea, te tengo de abajo para arriba en el Zoom. ¿Cuál sería el protocolo de abordaje de este paciente en tus manos? Barla, ¿cuánto tiempo? Lleva 3 años. 3 años. ¿Hay una fístula? No ahora. Las heridas están selladas, no tienen fístula, pero tienen historia de infección. Miraría con pruebas de actividad inflamatoria, intentaría obtener... El paciente presenta dolor en el tobillo, ¿no? Por supuesto. Entonces intentaría manejar y hacer un TAC para obtener si hay o no hay la consolidación de la fractura. Me parece que hay. Hay un proceso de artrosis en el tobillo y intentaría mirar si hay un cuadro de infección con las pruebas de actividad inflamatoria. Perfecto. Su laboratorio está en parámetros normales, erito de sedimentación y proteínas reactivas son normales. Sí, tiene una tomografía computada que sin duda muestra que la articulación es inviable, está completamente perdida. Y la fractura tiene signos de consolidación. Pero bueno, el paciente consulta por esta historia repetida de infección, por dolor, por invalidez. Vean la alineación que tiene el miembro, un acortamiento asociado de 4 centímetros. Carlos no lo mostró en su presentación, pero nosotros en estos pacientes con heridas cerradas comenzamos con una punción biopsia. Tomamos varias muestras en torno de eso. No es un desbridamiento formal desde el comienzo, sino muestras biopsias previas para determinar los gérmenes, y esto es lo que hicimos inicialmente, ¿sí? El resultado arrojó una pseudomona multiresistente, solamente sensible a micasina, como ustedes pueden ver ahí, pero imipenem, meropenem, no es una de las pseudomonas demasiado sensibles. Entonces tenemos esta patología con un desgaste de la articulación, con gérmenes presentes. Mateus? Não tenho essa prática de fazer as punções antes. Eu prefiro coletar no intraoperatório as amostras. Você poderia passar para a gente algumas informações sobre o hospedeiro, acerca do estado general do paciente, se é diabético? O paciente não é diabético, não é fumador, não tem comorbilidades associadas. Es un paciente de 56 años, más sano.
Eu consideraria um partir para o desbridamento, retirar os implantes, coletar amostras no intraoperatório e não vou discutir aí a questão da reconstrução para a gente seguir com o caso. Uhum, perfeito. La razón por la cual en estos pacientes nosotros tomamos muestras previas es porque dentro del plan de tratamiento habitualmente representa resecar todo el tejido desvitalizado y habitualmente hacemos algún tipo de estabilización o con un implante que va a estar forrado con cemento, con liberación de antibióticos y tratamos de ese, que ese sea específico para el germen productor de la infección y porque también colocamos un espaciador de cemento con antibióticos y es por eso que si podemos tener la información previa de qué germen es el productor, nos ayuda a definir qué antibiótico intraoperatorio colocar. Así que este fue el tratamiento inicial, un desbridamiento agresivo de la superficie articular, tanto de la tibia como del astrágalo, resecando todo el tejido que al aspecto estaba desvitalizado. Y de nuevo, hicimos esta estabilización con un implante retrógrado, haciendo una artrodesis del retropié, con un clavo de mayor longitud probablemente del que se necesita, pero pensando en que ese mismo implante iba a ser utilizado después para hacer la corrección de la discrepancia de longitud, y entonces por eso es un implante un poco más largo de lo que normalmente uno hubiera pretendido. ¿Alguien quiere, Cody, querés comentar alguna cosa con respecto a algún parámetro que tomás intraoperatorio, esto que hablábamos previamente, cuánto sacar o no de esa tibia distal y del astrágalo? Sin duda es una de las preguntas más difíciles de ser respondidas, ¿no? ¿Cuánto que reseca? Tem aquele famoso sinal da páprica, mas ninguém mostra o que é o sinal da páprica, né? Todo mundo fala, mas ninguém mostra. Sem dúvida nenhuma, tem que tirar todo o osso que tem a aparência necrótica. E eu, particularmente, não gosto do termo oncológico, né? Porque não é oncológico, não tem margem de segurança, você retira o osso ruim. Eu teria um pouco de receio, já de início, tendo uma cultura positiva, de usar o intramedular, porque você pode estar levando infecção para todo o canal. Então, eu teria um pouco de receio. Eu acho que é um método possível, mas talvez eu acho que partiria para o estagiado. Faria a ressecção primeiro, faria a colocação do cimento, esperaria o controle da infecção, e aí depois as reconstruções, que como o Matheus falou, eles têm algumas opções diferentes. Está perfeito. O caso é largo, é muito bom ponto de la colocação de um haste intramedular en el escenario de un cuadro que probablemente solamente esté localizado en la tibia distal. Solamente para avanzar, ¿cuál sería tu ventana de tiempo desde la resección al tratamiento definitivo? Entre 6 y 8 semanas. 6 y 8 semanas. Isso. O que a gente faz é o primeiro desbridamento, e aí ele ainda internado, a gente observa se necessita um segundo. A partir do momento que a gente parou de fazer o desbridamento, que a gente achou, pode ser o primeiro, ou dois, a partir daí, 6 a 8 semanas. Sim. Com antibiótico, guiado pela biópsia, né? Biópsia, pela cultura dos tecidos, e aí, se tiver tudo controlado, volta e a gente faz o definitivo. Bem. Tempo de tratamento antibiótico? Depende, vai entre 3 meses e 6 meses, sendo infecção óssea profunda, a tendência é de 6 meses, também de acordo com a cultura. Perfeito. Sim. Difícil definir eso, la literatura es un poco ambigua también en definir exactamente los tiempos, pero en principio nosotros tenemos esa ventana aproximadamente 2 meses y hace unos minutos discutían sobre la utilización de los cristales bioactivos en los defectos cavitarios. Nosotros no tenemos una gran experiencia, lo utilizamos durante un cierto tiempo, después el proveedor local tuvo un inconveniente y no está disponible más en Argentina. Tenemos algunos casos, no ha sido en nuestras manos muy exitoso, pero este fue uno de esos iniciales donde después de pasada la ventana de tiempo, laboratorio normal, heridas cerradas, rellenamos esta cavidad con injerto autólogo sumado a cristales bioactivos.
El paciente evolucionó bien inicialmente en los controles sucesivos. Lo único que mostraba es una herida que no estaba muy bien. Es cierto que no tenía una herida fantástica desde el comienzo, pero nos pareció que el cierre iba a ser adecuado. Sin embargo, nunca terminó de cerrar completamente. Esa herida uno podría llegar a describirla como una fístula, pero de verdad es un cierre que nunca existió. El paciente estaba asintomático desde el punto de vista infeccioso, evolucionaba bien, pero tenía esa herida ahí. Carlos, ¿te hace ruido eso? ¿Te hace pensar en algo malo o te parece que hay que hacer algo con esa herida? Sí, uno de los problemas del uso de sustitutos, incluyendo el vidrio, es la que por largo periodo de tiempo generan problemas y heridas húmedas. Entonces aquí puede ser una reacción, simplemente una reacción local y quién sabe si salían pedacitos de vidrio, cada pedacito a $1. Por eso nosotros no lo usamos. Entonces, yo en este momento con esta situación creo que amerita una exploración, un desbridamiento de esa piel cicatrizal y realizar un cubrimiento con un colgajo regional posiblemente para mejorar el ambiente de esa región de la tibia distal. Sí, nosotros pensamos parecido, ese día no nos gustaba, así que lo que se planteó es hacer un colgajo rotatorio. Es un colgajo fasciocutáneo pediculado, irrigado por una rama de la tibial posterior. Ese es el tallado, uno localiza cuál es la perforante desde la tibial hasta el sector de la piel y define entonces cómo se puede generar la rotación del colgajo. Esto es lo que se hizo en este paciente, ahí está elevado, ahí se ve el pedículo que lo mantiene vivo y permite entonces rotarlo hasta 180 grados. 180 veces es demasiado y pone en riesgo por la torsión del pedículo, pero está descrito con esa capacidad de poder lograr una rotación y poder cubrirlo. Por supuesto, cuando hicimos esto, tomamos una muestra de la profundidad, no llevaba demasiado tiempo como para que ese cristal estuviera incorporado completamente, pero al haber hecho esto y esa herida que no había terminado de cerrar, tomamos unas muestras y a diferencia de esa pseudomona que tuvimos en algún momento, creció un estafilococo epidermidis. Si eso estaba en relación con una herida que no había terminado de cerrar y es una contaminación desde la superficie a la profundidad o es algo que no habíamos aislado previamente, es una pregunta que es imposible de contestar, pero la verdad es que tenemos este germen nuevo y comenzamos con un tratamiento antibiótico para ese germen. ¿Hubieras tomado alguna conducta distinta, Cody? No puedo seguir bajando en los... En mi mouse no me permite bajar más en los... En el panel. Fabricio está con nosotros también. Fabricio. Sí. Boa noite. Achei o caso muito interessante. Não sei se o Jorge fez alguma pergunta específica ou só comentários. Tinha essa herida que não havia cerrado completamente, por la que se decidiu fazer este colgajo. ¿Hubieras hecho este colgajo así, tomando una muestra nada más? ¿O te parece que si esa herida estaba como estaba, uno debiera haber sacado ese vidrio? No. Por más que, como dice Carlos, es $1 el grano. No, esa región distal da tibia es una región extremadamente complicada para cobertura. Y yo acredito que aquella fístula no tenha sido por un fechamiento inadecuado, probablemente pela cronificación da infección, né, que ya tinha mais de 3 anos, eu acho que a iniciativa de fazer o retalho foi muito importante, porque a evolução é totalmente diferente quando você cria um ambiente melhor para a zona da pseudoartrose, com melhor irrigação, uma cura mais fácil da infecção e mais favorável para a consolidação também. A minha única preocupação é que a pele circundante, ela continua ainda com uma qualidade questionável. Eu não faço retalhos livres, né, mas eu acredito que no nosso hospital teria sido feito um retalho mais generoso, provavelmente um retalho livre nessa região, porque retalho rotacional nessa região é sempre pequeno. Então, um retalho livre para criar um ambiente melhor,
Eu também teria um pouco de receio, como bem comentou o Code, de usar um implante intramedular na vigência de um tratamento da infecção, até porque o implante ele está revestido com cimento com antibiótico, mas a gente sabe que a eluição desse antibiótico ela se dá principalmente nas primeiras 2 semanas, e depois esse cimento é poroso e ele pode até jogar contra, porque ele vai favorecer a colonização e a recidiva da infecção. Então, pode ser que seja necessário substituir esse implante intramedular, porque depois essa cobertura acaba sendo mais danosa do que benéfica. Então, provavelmente, eu teria optado por uma solução diferente, embora reconheça que foi uma solução muito, muito elegante, né? Mas eu teria preferido fazer uma ressecção mais regional do osso. Dada a cronicidade, eu teria optado mais por um transporte com fixador externo e um retalho um pouco mais generoso. Perfecto, perfecto. Y esto, digamos, es crónica de una muerte anunciada. Ese cultivo ya previo y esa herida no terminaba de cerrar, claramente la infección no estaba completamente controlada, por lo que reactivó, como era de esperar, y ante la reactivación, por supuesto, mismo protocolo con respecto a la resección del tejido desvitalizado, pero de nuevo, el paciente con valores claros de infección, con una evidente reactivación del cuadro, con unas partes blandas que el colgajo ayudó a cubrir, pero que tampoco es suficiente como para dar un entorno, un estuche fantástico a esto. Así que protocolo, por supuesto, de esto es hacer una limpieza, como ustedes ven ahí, está en español, perdón, pero lo que dice es que el cristal no estaba incorporado en absoluto y entonces eso hubo que resecarlo en forma completa, pero una vez que resecamos todo eso, la cavidad parecía limpia y si ustedes ven ahí ese signo de paprika del que hablaba Cody o que habló en realidad Carlos previamente, la cortical posterior seguía sangrando. En ese escenario, recién Fabricio faló no importa que esté sangrando, por la cronicidad uno debe hacer una resección completa de esto. ¿Te parece, Robinson, que ese es el camino? En este caso, por más que uno vea hueso sangrante, uno debe hacer una resección completa. Sim, sim, Bala. Eu acho que tem que fazer uma ressecção ampla, começar de novo, fazer uma ressecção bem ampla, colocar espaçador de cimento com antibiótico, estabilizar de alguma outra forma. Eu tenderia também, nesse primeiro momento, fazer com fixador externo e depois começar o processo novamente e talvez tentar agregar, além da viabilidade, se não tiver um ambiente biologicamente favorável para consolidação com esse envelope de partes moles, fazer como o Fabrício falou, talvez tentar algum retalho mais generoso, né? Um retalho maior para ter um envelope de partes moles mais favorável e também tentar agregar um pouco mais de estabilidade, talvez uma haste até mesmo mais curta de artrodese tibiotalo-calcaniana, mas com um diâmetro maior, gerasse também um ambiente mecanicamente mais favorável para que a gente tenha um balanço entre a mecânica e a biologia para fazer esse processo de reconstrução. Mas isso tudo um processo estagiado, né? Como o Code falou. Perfeito. Nosso pensamento foi, em algum ponto, similar com respeito a quais eram as causas por las que ha fallado, echarle o acudir como justificativo solamente al cristal bioactivo como ineficiente para controlar la infección, seguramente no es suficiente, pero sumado a eso, sumado a la no gran estabilidad producto de únicamente de un clavo endomedular, tal vez también de un desbridamiento insuficiente, nos hizo, bueno, vamos de nuevo, limpiamos, y de nuevo, el hueso está sano, probablemente la equivocación sea asumir que eso es suficiente, y entonces fuimos un poco más agresivos, resecamos un poco más de hueso, pero aún así dejamos parte de esa tibia distal todavía y mantuvimos, es reactivar un poco la liberación de antibiótico local con el clavo y con el espaciador. Mismo tiempo de espera, y entonces pensando en esto de aumentar la estabilidad, una vez controlado de nuevo el cuadro infeccioso, se le asoció al clavo intramedular
una placa colocada por detrás. En lugar de utilizar hueso o cristal bioactivo, esto es injerto autólogo, es RIA tomado del mismo paciente, mezclado con antibiótico también en injerto, con algo de algo injerto también para aumentarlo un poco, porque era insuficiente el RIA que teníamos, y esta construcción como, de nuevo, buscando un contexto biomecánico más favorable para la consolidación. Pero sí, no hicimos nada con la mejoría del estuche de partes blandas. La cobertura se mantuvo igual. Mate, ¿usted parece que vamos a tener éxito esta vez o no? Ah, um caso muito bonito. No primeiro, claramente, vocês tentaram fazer o tratamento em um estágio. Aqui a gente tem um tratamento estagiado, porém com fixação interna, que é uma outra forma de ver o problema. Talvez eu tivesse sido mais conservador por conta da recidiva e ter feito em dois estágios sem fixação interna. Mas eu gostei muito desse ponto que você trouxe, do desbridamento racional. Quer dizer, não foi feita uma ressecção em bloco. Você achou que a parte posterior estava vascularizada e seguiu com este osso. E eu queria perguntar qual a sua experiência com o PET scan para estadiar esses casos, porque eu sei que vocês têm. Você acha que é útil ou não? O que vale mesmo é durante a cirurgia? Ah, é um bom ponto. Este paciente tem um estadio posterior e isso habla de que não estuvo resuelto em este estadio. La evaluación con un PET scan para determinar, para evaluar si eso es una mejor opción prequirúrgica para definir qué hueso debe ser resecado. Te lo voy a mostrar. Hicimos una serie de casos con esa técnica y la verdad que en nuestras manos no ha sido útil tampoco para definir cuánto es lo que debe ser resecado. Pero este paciente tuvo una nueva reactivación. Le sacamos todo ese hueso de la parte posterior, la parte medial, la unión con la fíbula era adecuada, estaba haciendo ya una fusión entre fíbula y tibia, con un buen control de la infección, con un manejo de espacio muerto tal vez un poco mejor del que teníamos previamente, y en esto volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a tenemos que ser más agresivos, hacer una resección un poco mayor. Esta resección ahora con más información ha sido suficiente porque hemos ido progresivamente sacando más cantidad de hueso. La posibilidad de, en lugar de utilizar un injerto o utilizar alguna otra alternativa para manejar ese espacio muerto, cabe la posibilidad de colocar un implante 3D. Probablemente no sea el buen caso en este paciente con tanta historia de infección. Nosotros lo hemos utilizado en algunas otras regiones anatómicas, ahí se colgó la presentación, en algunas otras regiones, regiones similares, pero en otros casos donde uno puede controlar la infección, en lugar de hacer una reconstrucción con alguno de los otros métodos de los que hablamos, utilizar implantes 3D para cubrir ese espacio muerto, son casos muy puntuales donde hemos tenido éxito, pero que todavía es demasiado fresca la situación como para poder emitir una opinión real y tener una información valedera. Pero es otra estrategia tal vez para cubrir defectos óseos segmentarios si el desbridamiento quirúrgico ha sido eficiente para poder controlar la infección. Pero bueno, indudablemente no era el caso en este paciente. Como les dije, dejé esa cortical medial, resequé todo el resto de la tibia en torno y quedó con un bloque de cemento únicamente. Las partes blandas estaban muy bien, el paciente estaba contento hasta el momento con eso, volvió a su actividad, volvió al trabajo, protegido con un par de bastones, pero volvió a su actividad y a los 4 meses sufre un dolor súbito en su tibia. Obviamente, ante su historia, dolor súbito e imposibilidad para pisar, uno vuelve a pensar inmediatamente en una reactivación de la infección, pero ahí se ve que algo especial con respecto a esa cortical que continuaba, que se ve que obviamente mecánicamente no era suficiente como para soportar esto, más allá que él que tenía un espaciador del lado contrario y generó una fractura de su tibia.
De nuevo, cultivo el mismo estafilococo epidermidis que teníamos previamente. Y vean esta la situación, ¿sí? Sigue siendo un hueso algo desvitalizado, la fractura que ha ido queriendo generar callo. O sea que eso demuestra dos cosas. Demuestra que la mayor causa de ese comienzo del dolor había sido la fractura y que ese hueso está vivo porque está generando una reacción en torno. O sea que, de nuevo, es difícil definir. Habló Carlos en su momento de la permanencia intraósea de la infección y que eso seguramente es lo que genera o aumenta las chances de. Estudiamos, como decíamos, con algún sistema, con un PET scan, la región, y vean que la única zona que capta es la zona en relación con la fractura. El resto del hueso no tiene una captación mayor. Entonces, tampoco nos ayuda esto a definir si uno tiene que hacer una resección completa o no de ese segmento. Pero bueno, es una historia larga, es un paciente con múltiples procedimientos, con múltiples recidivas de esto, así que sí, en este caso optamos por hacer una resección masiva del segmento, hacer un transporte óseo para lograr entonces intentar al menos buscar una mejor función para esto. Esto es la evolución en el tiempo del transporte, la llegada del docking site por debajo, una vez que retiramos el fijador externo y cómo bloqueamos esa bala en el segmento distal con tornillos desde la fíbula, y la evolución un poco más en el tiempo ya con consolidación, con incorporación y dosificación del segmento transportado. Sí, tiene roturas de pernos de bloqueo por arriba, pero es una pierna que ahora está mecánicamente firme, lleva un año sin ningún tipo de reactivación infecciosa. No sé si este va a ser el camino final y si este va a ser el resultado final de este paciente, pero es el periodo que ha tenido más largo sin presencia de infección y en el que su miembro al menos le es funcional para su actividad cotidiana. Carlos, más allá de millones de cosas que puedan surgir con respecto a esto, ¿cuál es el momento, digamos, todos tus pacientes que tengan osteosíntesis y tengan historia de infección, terminan con una extracción de ese material de osteosíntesis, o si no hay cuadro infeccioso, el material no se retira? Nosotros retiramos sistemáticamente el material en pacientes con antecedente de infección una vez están consolidados. Bien, perfecto. Bueno, esa es la idea con este paciente. Creo que tiene todavía por hipertrofiar el docking site, está pegado del lado lateral, perfecto, le falta algo del lado medial, pero ese va a ser el camino final, digamos, retirarle finalmente el implante. De nuevo, es un caso complejo del que uno aprende mucho y que, no sé si hay un mensaje final para esto, pero sí hay cierto análisis que uno puede hacer a partir de pegarse contra la pared con cierta frecuencia. Número uno, esto del tejido vital y del hueso sangrante me parece que no es un parámetro que defina, y mucho menos en una infección crónica, cuánto uno debe dejar o sacar del hueso. Me parece que no está definido si eso es solamente el parámetro que uno debe definir. Creo que la cirugía en dos tiempos sigue teniendo un lugar si uno hace una resección agresiva, colocar el espaciador y después llenar ese defecto siguiendo la normativa de Masquelet o similar, digamos, dependiendo de qué es esto. El cristal bioactivo, como les contaba, digamos, para nosotros no ha sido demasiado eficiente. Hoy no está disponible, pero no es nuestra alternativa de primera, sin lugar a duda, para el manejo de un espacio muerto. Lo que sí uno tiene que tener en cuenta es que si hay una reactivación continua de un proceso infeccioso, uno tiene que pensar realmente si el tratamiento que está haciendo es adecuado, en qué está fallando y cuál es el lugar que debe modificar. Y de nuevo, lo habló Carlos en su momento, soy yo el mejor para poder manejar ese paciente, porque a veces, y por lo menos lo mostró este paciente, siendo más agresivo con la resección, siendo más agresivo con la presunción de resección de lo que pueda estar infectado, lleva al menos a un mejor control de la infección y a una mayor posibilidad de que todo esto consolide y solucionemos el problema del paciente. Jorge, Carlos, ¿puedo hacer una pregunta? Carlos, por supuesto. Si hoy tuvieras este mismo caso, ¿qué harías?
Esto mismo que te cuento, creo que hoy en un paciente con una osteomielitis crónica y que viene con 3 años de historia de infección, resección en bloque, si el paciente está en condiciones, ¿no? Porque hablaba sobre la posibilidad de una amputación, si es un paciente diabético y es vascular periférico y es inmunosuprimido o tiene algún otro contexto que va a impedir que el tratamiento pueda llegar a buen puerto, uno debe ser tal vez más agresivo y pensar en una amputación y devolverlo el paciente a su vida lo antes posible. Pero si no, si el paciente entra del entorno de un huésped viable para el manejo de la infección, creo que hoy el tratamiento es resección en bloque y hacer un transporte. Podemos discutir si es con un clavo intramedular o solamente con el fijador externo, pero sin duda ser más agresivo con la resección. Gracias. Perfecto. Amigos, mientras Corey se va a compartir pantalla, tenemos 2 preguntas muy rápidas. Una para Barla, si tiene alguna experiencia con sonicación del espaciador. ¿Alguna experiencia? Si no, no tenemos sonicador aquí en el hospital, así que no tengo experiencia con eso. No. ¿Quién es, Carlos? ¿Sonicar el espaciador para tener un aspecto de curación de la infección? No tengo experiencia, pero es por convicción. O sea, creo que la sonicación no es útil. No es un procedimiento costoso, no es un equipo que requiera una gran inversión de dinero tampoco. Hicimos un análisis hace un par de años de la evidencia que había para comprar el aparato y hacer el estándar, y creemos que no nos aporta en nuestro escenario particular, no nos aporta información, así que no lo usamos. Perfecto. Essa pergunta foi do Rodrigo e a próxima pergunta é do Sergei. Só para a gente finalizar aqui, Carlos, se tiene alguma experiência em poner el antibiótico sobre la herida, por exemplo, como la vancomicina, porque há uma tendência especial de los cirujanos de los Estados Unidos, de San Francisco, em hacerla en la columna, si tiene alguma experiência com isso. Robinson, mire, en la actualidad esto está súper de moda. El ensayo clínico Banco mostró una tendencia en herida en segmentos con muy alto riesgo de infección, como los platillos tibiales y el pilón, usar vancomicina en polvo. Pero todavía los peligros de la inducción de resistencia y la selección de bacterias gramnegativas específicamente, nosotros no utilizamos antibiótico en polvo de manera profiláctica al momento de la fijación. Sí que lo usamos vancomicina en el escenario cuando usamos injertos óseos en pacientes con infecciones previas, autoinjerto. Mezclamos el autoinjerto esponjoso con vancomicina, pero no como profilaxis, sino dentro del manejo del tratamiento de estos pacientes. Perfecto. Cody agora vai apresentar o caso dele. Cody, a gente traz uns 9 minutos aqui, mas você vai ter esse tempo aí reposto para fazer o seu caso completo e com calma, tá bom? Obrigado. Também agradeço à Sociedade do Trauma pelo convite, é um prazer estar aqui com você, reencontrar os amigos nesse programa de educação. O caso é um caso que acho que todos nós acabamos, em algum momento, encontrando, né? Infecção aguda. Esse é um paciente masculino, 22 anos, teve um acidente de moto, teve um trauma craniano leve. Ele tinha outras lesões, mas não vou pôr, porque não importa. Essa era a lesão do fêmur. Então, você vê uma fratura segmentar. Em função do trauma craniano e a outra lesão, a decisão inicial foi pela fixação externa na emergência. E aí, 5 dias depois, foi feito a haste. Acho que isso é bastante usual, acho que todo mundo faz muito parecido. O problema agora é esse. 13 dias depois, então no primeiro retorno, o paciente volta com esse aspecto das feridas, né? E aparentemente aqui também um pouco de secreção nessa ferida aqui. A pergunta que eu faço, começando aí, podemos começar com o Barla, qual seria a sua conduta nesse momento?
Digamos, claramente la clínica hace pensar en una complicación infecciosa. No pensaría en esto de ninguna manera, que es una infección superficial de la herida y que esto es, lo puedo manejar con antibióticos únicamente. Me parece que uno debe ser agresivo desde el comienzo con esta complicación para no comprar una infección crónica. Así que en mis manos, esto es un paciente que tiene que ir a quirófano, que necesita un debridamiento agresivo, y para una infección 2 semanas después de un enclavado endomedular, la única manera de poder hacer un debridamiento adecuado es retirando ese implante y generando una limpieza a partir del fresado del canal, eventualmente generar una ventana ósea en el segmento distal y poder hacer una limpieza completa de esto. Y nuestro protocolo en estos pacientes sí es estabilizarlos con un clavo intramedular con antibióticos. Carlos. En este caso, sin duda, va a desbridamiento quirúrgico, toma de muestras para cultivo, que parece que la herida distal del muslo hubiera sido de los trayectos de los chans, o no sé sí. Si fue una... es decir, en este momento yo solamente haría un desbridamiento y toma de muestras para cultivo, iniciaría tratamiento antibiótico específico, probablemente hay que manejar el espacio muerto que se derivará del desbridamiento, sobre todo en la parte proximal y en este sitio distal donde hay gran eritema, pero yo intentaría retener el implante en este paciente como primera estrategia. Si no logro control local de la infección, ya avanzaría en el plan que propone Barla, pero como primera estrategia, retener. Es cirúrgico para desbridamiento, lavagem das feridas. Sí, señor. Antibiótico y no trocar. Fabricio. Yo tengo una opinión bien semejante. Como la infección es aguda, ¿no? Está dentro de las 2 semanas, es bien reciente, no es esperado que ainda tenga aquele biofilme, aquela dificuldade toda associada à colonização de todo o implante. Então, nessa situação específica, com um quadro bem agudo, acesso nessas áreas que estão claramente infectadas, eu acho que não tem necessidade de nenhum exame para comprovar a coleção, porque ela está drenando espontaneamente nessa imagem do centro, né? Então, abrir totalmente essas feridas, fazer uma lavagem, colher cultura de tecido. Provavelmente não tem espaço morto importante, né? Se houver, talvez, colocação de pérola com antibiótico, mas não acredito que tenha espaço morto nessa situação. Pelo menos falha óssea não tem. E eu daria essa chance retendo o implante. Nesse momento, ainda retendo o implante. Deus? Alguma coisa diferente? Não, muito parecido, tá? Pelo que eu entendi você falar, está saindo secreção purulenta, então está feito o diagnóstico de infecção. Eu concordo, tem 2 semanas, menos de 2 semanas, o implante está fixo, a redução está boa. Eu partiria para o DER. E o objetivo principal aí, além de desbridar, é tentar identificar a bactéria, que nesse caso eu penso que em algum momento mais para frente você vai precisar tirar esse implante, porque está uma infecção muito agressiva no começo, tá? Me fala em relação, aproveita que você está aí falando, porque assim, muita gente daria só antibiótico e observaria, né? Chega no ambulatório, você vê isso aí, dá um antibiótico e volta daqui 10 dias. O que você acha disso? Ah, eu acho que nessa situação não faz sentido. Eu acho que é importante você tentar fazer a identificação do patógeno. Levar o paciente para a sala e, através dessas feridas, além de desbridar, ver se não tem necrose dentro da ferida, que pode acontecer pelo trauma cirúrgico, tentar identificar a bactéria para fazer o planejamento do seu caso você precise trocar esse implante lá na frente. Ajuda muito saber qual é a bactéria para escolher o antibiótico, que vai botar no cimento, né? E tudo mais. Exato. Uhum. Carlos, algum exame laboratorial que valesse a pena ser feito nesse instante, que poderia mudar a conduta? No, ningún examen nos modificaría la conducta, pero sí nos serviría de punto de partida
para definir el control local de la infección, es decir, unos reactantes, leucocitos y PCR, que nos van a servir para guiar el tratamiento. Es decir, si este paciente arranco con 20 o 30 de PCR al momento del desbridamiento y a las 72 horas o el quinto día hago un control y sigue con esos reactantes, con esa PCR super elevada y con los leucocitos persistentemente elevados, debo pensar que algo me está faltando y en ese momento pensar que posiblemente la infección intramedular es persistente y tengo que pensar en retirarlo. Porque se, Barla, se esse paciente chega, como ele chegou, faz o exame, né? VHS, PCR, leucócitos, tudo normal, normal. Isso seria uma autorização para eu observar ou não trocar o implante? Porque não raramente os exames estão normais, porque com 15 dias, radiograficamente, seria pouco provável alterações importantes, né? O laboratorial, de novo, tudo normal. Você mudaria alguma coisa ou continua sendo agressivo em relação às feridas cirúrgicas? Creo que el diagnóstico clínico es más importante que cualquier resultado de laboratorio. Sería llamativo de cualquier manera que en un posoperatorio relativamente temprano los valores sean absolutamente normales, porque aún sin presencia de infección, la PCR y la eritrosedimentación se encuentran ligeramente elevadas en un posoperatorio inmediato. Así que de cualquier forma no son parámetros que definan la toma de conducta, pero concuerdo con Carlos que sí son un parámetro, por lo menos una fotografía de inicio que nos permite ver hacia dónde va la evolución de eso en el tiempo de acuerdo al tratamiento que uno decide hacer. Fabrício, você também foi agressivo, né? Acho que seguramente abriria essa incisão aqui, que está meio, né, meio estranha, essa aqui certamente. Fala um pouco mais de detalhe, como é que seria a coleta do material para cultura? Você coletaria das duas? Você coleta quantas? Onde? Aqui aparentemente não tem muita secreção, mas aqui é possível que tenha. Limpa o pus, não limpa o pus. Qual é a sua conduta, Fabrício? O que a gente sabe, Cody, é que mesmo as culturas assim, em condições ideais, né, elas têm aí uns 30, 40% de falsos negativos, mesmo quando você está vendo o pus ali, sabe que está infectado, né? Então, a gente, em primeiro lugar, tem que evitar colher da superfície, né? Evitar colher da pele nem pensar, da fístula também não é recomendado e do pus também não. Então, você drena inicialmente esse pus e procurar colher do tecido, assim, a amostra de tecido que dá uma amostra mais fidedigna com relação à infecção e de tecido profundo, né? Porque essa infecção certamente é profunda e várias amostras, porque uma amostra isolada positiva também pode ser uma, eventualmente, uma contaminação, ela não tem tanto valor diagnóstico assim. Você teria que ter aí, sei lá, pelo menos duas amostras com o mesmo germe, né? Então, colher aí 5, 6 amostras, talvez 3 em cada ferida, sabe? Mas bastante amostra para aumentar a sensibilidade aí do exame, né? Eu não acho necessário... Oi, desculpe, pode falar. Não, é que nesse caso você não tem como colher osso, né? Não tem cavidade nem nada, né? Então, você tiraria fragmentos de musculatura mais profunda, próxima ao osso, é isso? Exatamente. Tá. Você ia falar alguma coisa, por favor, continua. Cody, eu esqueci. eu ia falar alguma coisa que eu esqueci. Se eu lembrar, eu falo de novo. Se lembrar, você tem o direito da réplica. Tá bom. Se lembrar, você grita aí. Matheus, tá bom. E fala em relação a antibiótico. Você, por exemplo, esse paciente chegou no ambulatório, ele interna e opera hoje, ele dá antibiótico e opera amanhã. Como é que é essa rotina antibiótico e a operação? Porque eu percebi que todos vocês estão 100% em relação a operar. A pergunta é, antibiótico opera hoje, antibiótico opera amanhã, não dá antibiótico e opera, como é que seria? Não dá antibiótico.
antibiótico logo depois de você colher as amostras. E aí eu entraria com antibiótico empírico, de largo espectro. Escolha das doses aí normalmente depende da flora, né, de cada instituição. E aí o ideal é ter um infectologista para discutir com você. Sim, então, o problema desses pacientes, muitas vezes, é que eles já vêm tomando antibiótico no ambulatório. Eu acho que isso é um dado importante que precisa documentar, porque isso pode interferir no resultado das culturas. Mas a recomendação na literatura nesse momento é que você não deve entrar com antibiótico antes de colher as amostras. Ele ficou só com 24 depois, né, da primeira da haste, e aí ele estava sem vigência de antibiótico nesse momento, né? Só completa o raciocínio. Ele opera, ele vem no ambulatório de manhã, ele opera hoje, quando ele opera? Mais rápido possível, assim que você conseguir preparar ele para fazer essa cirurgia, que na minha opinião tem pressa. Eu tentaria operar o mais rápido possível. Tá, se possível, mesmo dia, dia seguinte. Se possível, no mesmo dia, senão no dia seguinte. A intenção é tentar salvar o implante. E antibiótico assim que você colher o material? É. Uma pergunta, posso te fazer uma pergunta? Se você quiser até passar aí. Se na hora do desbridamento você vê que o pus está vindo de dentro do canal, não da ferida, todo mundo manteria o DER? O que você acha, cor de você? Ou você, não sei. Eu que faço pergunta. Verdade, desculpa. Então vou passar para o Carlos. Carlos, o que você faria? Você abriu a ferida, porque Carlos também optou por preservar o implante. Abriu a ferida, claramente o pus sai de dentro do canal. Ese es el peor escenario posible. O sea, si salió pus del canal, está saliendo del clavo, sin duda este es un paciente que debo pensar en retirar y me volvería hincha de barla y ya iré a retirar el clavo. Aproveita, só fala en relación a antibiótico e como a mesma pergunta que eu fiz para o Matheus em relação ao antibiótico e opera hoje, opera amanhã, espera, como você maneja isso? Nosotros dejamos, no iniciamos antibióticos empíricos, excepto si el paciente tiene signos de respuesta inflamatoria sistémica, es decir, está febril, taquicárdico, hipotenso, en ese escenario iniciamos antibióticos. Si no, esperamos, dejamos sin antibiótico y programamos para el día siguiente. Porque no hacemos estos desbridamientos urgente en la noche. Lo dejamos para el día siguiente y hacemos el desbridamiento de calidad. No abrir la herida y echar agua, porque eso no sirve para nada. Hay que hacer un desbridamiento bien hecho. Y eso no se hace en la noche normalmente. Barla, se você imagina, você abriu as feridas, não saiu pus claramente dali, parece um processo mais de partes moles, mesmo assim você retiraria a haste? Porque com 15 dias, você acredita que o biofilme já esteja maduro o suficiente para indicar a retirada da haste? Para mim, tem duas respostas distintas a essa pergunta. O dos partes, mejor dicho. ¿Sí? Mi indicación de retirar el implante no está asociada a que piense que el biofilm está maduro y que esa sea la necesidad por eso de retirar el material, sino que si asumo que la infección no es de partes blandas, sino que está en relación con la cirugía y el canal medular está invadido, la única manera de poder desbridar adecuadamente es retirando el clavo. No por retirar el clavo porque está contaminado el clavo en sí, sino para tener una limpieza adecuada o lo que yo asumo como una limpieza adecuada del canal medular. Indudablemente, si uno abre la herida y lo que ve es una reacción inflamatoria, como en muy pocas veces, pero en algunas ocasiones generada por la sutura, hay cierta sutura reabsorbible que puede generar una reacción inflamatoria en torno de las heridas y hacer pensar en un proceso infeccioso, si veo que ese es el escenario y que desde la profundidad no viene absolutamente nada, desbridamiento local, toma de muestras y, por supuesto, tratamiento antibiótico a la espera de esos resultados. ¿Usted acha que previa, preoperatorio, olhando o paciente cuando ele vem a consulta, tem como eu saber si é partes moles ou profundo? ¿Cómo vocês definiría? Fala, no, eu posso parar só nas partes moles ou eu realmente tenho un proceso profundo?
Tirando essa situação que o Matheus falou, do pus saindo do canal, que claramente acho que todos tirariam a haste, mas assim, não tem pus do canal, como é que eu decido se eu preciso realmente tirar a haste, tira sempre ou é só partes moles? Como é que você vê isso, Barla? De novo, sigue sendo uma zona gris e é. Me parece que va de la mano con la experiencia que uno tenga en la evaluación del paciente para definir si uno debe retirar el clavo o no. Lo que sí estoy convencido es que uno no debe despreciar esta imagen clínica del paciente, asumir que solamente una inflamación superficial de los tejidos, sino que debe descartarse llevándolo al quirófano, desbridando y viendo a partir de eso qué conducta tomar. Carlos. Quando a gente não falou assim inicialmente, a sua conduta era lavar, desbridar, amostra, antibiótico, retém o implante. Se sai pus, você retiraria. Tem algum outro sinal, alguma outra coisa que te faria avançar no sentido de retirar o implante sem ser o pus no canal? Inicialmente solo tendría en cuenta los signos que hemos discutido, ya después la evolución de las partes blandas en las siguientes 72 horas. Los reactantes. Yo quería hacer una observación con respecto a lo que decía Barla. Si yo abro, tomo los cultivos de las partes blandas y los cultivos son positivos, es decir, me crece un estafilococo aureus, una E. coli o lo que sea, ¿ustedes dan tratamiento solo para las partes blandas o le darían tratamiento como si fuera una infección asociada a implante? No, nuestro protocolo en una infección en el contexto del manejo de una fractura es una infección ósea o la consideramos como una infección ósea. Así que uno puede discutir sobre cuál es la vía, si es endovenosa o bioral, de acuerdo a la sensibilidad del germen, pero la tratamos como una infección ósea. De acuerdo. ¿Ese paciente evoluyendo bien en su primera cirugía, Barla? Ele usaria antibiótico por quanto tempo? 6 semanas. 6. Matheus, depois Fabrício. E a pergunta é a mesma que o Carlos fez. Cody, assim, pessoalmente, eu prefiro a recomendação aí do guideline, do Fracture Related Infection Consensus Group, que é 12 semanas. Mas, frequentemente, os nossos infectologistas recomendam 6 meses. Tá, então, essa é uma discussão que a gente acaba tendo. Mole? Partes você... moles menos. Mas como tem um implante, no contexto da presença do implante, normalmente eles recomendam por mais tempo. Então, a gente acompanha com 3 meses no ambulatório, dependendo da evolução, a gente aí toma essa decisão de parar o antibiótico. Mas, em geral, eles saem com a indicação de 6 meses. Fabrício? Desculpa, estava mutado aqui. Eu ficaria mais no meio termo também, Cody. Eu acho que 6 semanas é muito pouco, porque a infecção, ela provavelmente é profunda, mas eu percebo uma tendência no meu hospital a não levar para os 6 meses. Isso fica em torno aí também dos 3, 12 semanas. O que a gente fez foi bem o que vocês aí estão sugerindo, né? A gente levou para o centro cirúrgico, abriu todas as incisões, lavou, desbridou, colheu a amostra, a gente colhe pelo menos 6 amostras, e a nossa decisão, assim, avaliando, né, aqui não está mostrando, mas olhando a ferida até o osso, essas duas aqui, essa aqui principalmente, né, que era pior, essa aqui é mais o ponto de entrada, esse aqui são do bloqueio aí dos chans, a nossa decisão foi por reter a haste. A pergunta agora é, como é que eu acompanho isso? Para ver está indo bem, está indo mal. Como é que você faria isso, Fabrício? Esse acompanhamento agora, ele está internado, ele está com antibiótico empírico, a gente entra com teico e amica, e agora? Novamente, você tem que pensar tanto em critérios clínicos como laboratoriais, né? Então, clinicamente, você acompanha o paciente, nunca esquecer, a gente muitas vezes esquece da parte sistêmica, né, de estado nutricional. A gente já surpreendeu algumas vezes paciente imunodeprimido, então aquela infecção que não resolve, pedir sorologia, só um adendo aí, que é uma coisa que às vezes passa despercebida, né? Então, lembrar de acompanhar as partes moles, hiperemia, o volume da secreção tem que diminuir a cada dia, se é que vai voltar a secreção, e acompanhar principalmente com PCR, VHS,
tem alfa 1 glicoproteína ácida, tem gente também agora usando o dímero D, né, alfa defensina, isso é mais para prótese, mas também você pode usar nesses casos. A gente não tem alfa defensina no nosso hospital, mas todo mundo tem o dímero, todo mundo tem PCR, VHS, alfa 1 glicoproteína ácida. Então, esses parâmetros têm que começar a cair, né, o que indica o sucesso do tratamento. Lógico que nos primeiros dias após o desbridamento, isso vai aumentar por causa da manipulação cirúrgica, mas isso depois tem que ter uma tendência de queda. Deus, como você valoriza a evolução clínica da ferida versus laboratorial? Radiográfico não vai ter alteração, né? Hoje, eu dou mais importância para a parte clínica. Se a ferida está cicatrizando e se a secreção está diminuindo. E, óbvio, a gente acompanha o laboratório para ver se ele está em linha com esse processo de melhora. Uhum. Carlos, usar, por exemplo, ultrassom ou algum outro exame para tentar avaliar coleções profundas, é válido ou não? Ou é, se estiver evoluindo bem, você fica satisfeito? Eu creio que é necessário fazer uma ecografia, pois el hematoma posquirúrgico estará presente y entonces va a tener a usted al radiólogo pidiendo que le haga un drenaje percutáneo, entonces es innecesario. La clínica, como lo dijo Mateus, es la principal herramienta que tenemos. Primero se vería pela clínica, si la clínica justifica, tal vez un ultrassom. Sí, señor. Parla, 3 días después está así, aparentemente se ve mejora significativa, ¿no? Da local, para você tudo bem? Continua? Abre de novo? Não, as feridas evolucionaram bem, todo o componente eritematoso e inflamatório que tinha inicialmente não impressiona estar presente agora. De novo, evaluar o dolor, evaluar os parâmetros do laboratório e a partir de eso, se uno tem que modificar sua conduta, mas o aspecto das partes blandas, a parte de moles é melhor que o que estava previamente. Uma pergunta para os quatro também, de novo. Se fosse tíbia, não fêmur, seria muito parecido a conduta de vocês? Começa com Barla e depois a gente vê. Se fosse tíbia, muda alguma coisa ou igual? Não, já fui demasiado agressivo com o fêmur, mais agressivo na tíbia não vou poder ser. Assim que sim, seria a mesma conduta em princípio. Mesma conduta. Fabrício, mesma conduta, perna ou muda? Um pouquinho, porque o fêmur a gente é um pouco mais tolerante, porque o envoltório de partes moles ele é maior, o suprimento sanguíneo é melhor. Agora a tíbia tem pouca cobertura por partes moles, né? E isso é ruim pensando no controle da infecção, mas tem o lado bom, que se você remover o implante, é mais fácil conduzir o tratamento com fixador externo do que no fêmur. Então, na tíbia, se você percebe que a coisa ameaçou não ir bem, a gente retira o implante mais rápido do que no fêmur. Carlos, alguma diferença para tíbia? Não, é o mesmo Fogagnoli. Tá, Mateus? Também não. Se as condições são parecidas, mantenho a conduta. Tá bom. Esse paciente, a gente acompanhou, ele realmente teve essa melhora, a dor melhorou. Não teve febre, teve alta, só mostrando o final do paciente. Ele, um mês depois, estava bem, depois consolidou a fratura. E uma coisa que a gente passou a fazer é que o Carlos já falou, a gente retira o implante. Né? Como ele teve esse quadro inicial, a gente está retirando, porque nós tivemos alguns casos que o paciente teve, assim, tipo, 5 anos atrás, um quadro parecido. Aí ele volta com a haste infectada, a fratura consolidada anos depois, a gente tem retirado agora de rotina. Né? Talvez só tirar as mensagens principais, isso aqui é uma coisa como o Barla falou, né? A gente que opera tem coisas assim, talvez uma das principais mensagens que eles deixaram aí é não dá antibiótico e observa. Né? Um quadro como esse necessita uma atuação cirúrgica. Como também foi meu consenso, cirúrgica ou quanto antes, né? Não deixar entrar com antibiótico depois de fazer a coleta do material. Tivemos aí um pouquinho de discussão entre o Barda, um pouco mais agressivo em retirar o implante, os outros um pouco mais
tolerantes e dando uma chance, né? Certeza que se saísse pus do canal, todos tirariam. Certeza que se ele evolui mal nessa primeira cirurgia, também acho que todos tirariam. Eu acho que com 15 dias, talvez dê para dar uma chance. Talvez essas sejam as mensagens principais, né? Não aceitar, não tolerar, entrar, operar, colher material, dar o antibiótico e fazer o acompanhamento. Obrigado, Carlos, Barla, Fabrício e Matheus. Robinho. Obrigado a você. Obrigado, Cody. Os casos foram excelentes, extremamente ilustrativos. As pessoas participaram aqui conosco. Tivemos mais de 90 pessoas participando. E antes de passar para o Zé Otávio encerrar, nosso vice-presidente, presidente do ano que vem, só tem uma pergunta aqui que eu queria passar para vocês, do Rodrigo Correia, que como definir um bom desbridamento do quando você tem uma haste intramedular? Como é que se faz um desbridamento numa situação com implante de uma haste intramedular? Tem alguma dica? Vocês retiram o parafuso, irrigam por dentro da haste, colocam alguma sonda? Tem alguma coisa que vocês queiram passar de dica e truque intraoperatório nesse sentido? Cody, você tem alguma... O Barla já falou, né? A única maneira, se a gente considera que a haste tem contaminação, a única maneira de limpar o canal é fresando. Então, tem que retirar o implante e, obviamente, retirar os parafusos. Muita gente usa o próprio orifício do parafuso para ser o local de drenagem, né? Você tem um parafuso distal, você vai lavando o canal, ele acaba saindo por lá para evitar abrir janelas, né? E agredir mais o osso. Para a gente, a fresagem é 3 a mais. Do que já tem. Quer dizer, já tem trabalhos mostrando que sai mais bactéria no terceira fresagem. Então, a gente tenta fresar mais, não exagerar para não produzir necrose. E para nós também é rotina, feita a fresagem, colocar o espaçador intramedular com antibiótico. Ótimo. Obrigado. Alguma consideração final? Ok, então eu gostaria de agradecer a vocês, ao Cody, ao Fabrício, Matheus, Carlos, Barla. Muito obrigado a todos vocês. Eu passo agora para o nosso presidente, vice-presidente Zé Otávio. Boa noite a todos e agradecer a todos que participaram aqui conosco. Zé. Obrigado. Obrigado, Robson. Obrigado, Carlos, Jorge, Cody, Fabrício e Matheus. Aula muito boa. Os dois casos bastante interessantes, bastante ilustrativos, com muito aprendizado. Eu queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui, vocês ajudarem a gente a engrandecer esse nosso evento de educação continuar. E eu só gostaria de fazer finalmente um convite para dia 30 de março, no mesmo horário, 19h30, também online, o encontro das Sociedades de Trauma Latino-Americano. Brasil, Argentina, Colômbia e México, nós vamos discutir casos de pilão e de planalto tibial, envolvendo essas 4 sociedades de trauma latino-americanas. Mais uma vez, obrigado pela participação, obrigado pela presença, quem nos viu até esse horário, 9h10 agora da noite. Queria agradecer, em nome do nosso presidente Vincenzo, em nome da Sociedade de Trauma, obrigado por tudo e boa noite a todos. Prazer em revê-los, Matheus, Carlos, Barla, os brasileiros estão vendo sempre. Prazer. Grande prazer. Fiquem bem todos aí. Grande abraço. Luego, gracias. Boa noite a todos. Obrigado, abraço para todo mundo. Obrigado.